justicia. La gente de Ocoyoacán se manifiesta ante los representantes de Morena, de la Comisión de Candidaturas, para expresar la inconformidad que están haciendo estas personas. No podemos aceptar que se sigan practicando las mañas de los otros partidos oficiales. No queremos que nuevamente se llegue a la imposición de candidatos. No queremos ya más dedazos. Estamos aquí presentes una comisión de Ocoyoacán para manifestar el rechazo total de la imposición de la señora Anayeli Olivares Reyes como candidata al municipio de Ocoyoacán. ¿En dónde está el principio de no mentir, no robar y no traicionar? Se está violentando con los representantes, con los líderes de Morena. Por eso hacemos público a la sociedad de que en Ocoyoacán no permitiremos más la imposición de personas que jamás han estado trabajando. Por eso, desde esta instancia, hacemos saber a toda la sociedad mexicana que Morena debe de ser un partido diferente, que Morena debe de ser un partido formado por personas honestas y no como las lacras que están imponiendo a sus ahijados. No queremos que haya más apadrinamiento en las diferentes candidaturas. Y hablo objetivamente, específicamente, en Ocoyoacán. Por eso queremos anunciarles que esta vez en Ocoyoacán no permitiremos la imposición. Queremos una verdadera democracia y no una simulada como la que se está llevando a cabo.